y quizás esté distraído, perezoso, con sueño, cabizbajo, sin energía. Yo quiero decirte en esta noche, alma mía, alaba, alma mía, adora, aunque me falten las fuerzas, alma mía, adora. Si te sientes cansado y ya no quieres ni siquiera levantar tu mano, ya no quieres ni rendirte a su presencia en la adoración, si ya no pasa nada con tu vida, si de repente estás sin ánimo y estás muriendo y solo te activas cuando te dan un micrófono, algo sucede con tu vida. Dile al Padre, alma mía, alaba, alma mía, adora, aunque me falten las fuerzas. Escúchame, carne, alma mía, alaba, alma mía, alaba, alma mía, adora, aunque me falten las fuerzas. Es hablar, el enemigo no quiere que tú hables, no quiere que cantes, porque sabe que la adoración es poderosa para los hijos de Dios. Arriba, 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 dile, mi alma mía alaba, aleluya, alma mía adora, aunque me falten las fuerzas. Salmista David decía, alma mía alaba, porque esta carne es rebelde, esta carne no quiere adorar, no quiere alabar, está cansada, está turbada. Consuelo de mi alma, eres el refugio de mi corazón, eres la razón, dile, la razón de mi vida, aunque no haya las fuerzas. He venido a adorarte. Eres el consuelo de mi alma. Eres el refugio de mi corazón. Y eres la razón de mi vida. Y aunque no falten las fuerzas, dile, he venido a adorarte. Alguien tiene que levantar su mano y decirle como David, alma mía, alaba, aleluya, alma mía, adora, aunque no tenga las fuerzas. Alma mía, alaba. Vamos, cántelo ahí abajo, por favor. Cántelo conmigo ahí donde tú estás. Y dígalo fuerte, alma mía. Y alma mía, alaba. Levanta tu voz, díselo. Alma mía, adora. Aunque no tenga las fuerzas.
mía. No temas, porque tu Redentor vive y te levantará del polvo. Y si has pecado, levántate, te dice Jesús en esta noche, pero no dejes.